Un Atanganay, por poquito, dale que no soy yo. Aquí estamos, ha concluido Forbidden Door. Vamos a darte resultado del evento estelar. Y si te gustó el evento de Forbidden Door, for all your English speaking fans, just write the comments if you liked the pay-per-view you just saw, AEW and New Japan Pro Wrestling Forbidden Door. Just write it for us so New Japan and AEW will know what you guys think. Así que lo que vieron, por favor, me dan su opinión sobre el evento, si les gustó o si no les gustó, porque así tanto New Japan como AEW, Tony Khan y sus creativos, pues se enteran de ustedes y eso es lo que me gusta, que la combinación de nosotros y ustedes es lo más importante y ustedes son la pieza principal, son los Avengers, son los clientes. Y esa es la opinión que a mí me gusta compartir. Porque esta industria no sería nada sin las estrellas de la lucha libre y sin ustedes. Así que la estelar, muy buena lucha. John Moxley, primer campeón mundial interino de AEW, derrotó a Tanahashi. Y en Moxley, pues obviamente sabíamos que es un hombre que está dispuesto siempre a arriesgarlo todo y que te va a dar el mejor combate. Ya sea en una lucha extrema, ya sea con un luchador de New Japan Pro Wrestling, es la habilidad de este hombre de conquistarnos con la pasión que él tiene. Y a veces yo entiendo que es demasiado arriesgado. Jon Moxley, primer campeón mundial interino de AEW, eso es lo que pasó en Forbidden Door. Buena estrategia. Como negociante, me gustó que Tony Khan termine el evento Forbidden Door de New Japan Pro Wrestling y AEW. Y el final del evento tiene a una de sus estrellas, Jon Moxley, como el nuevo campeón interino de la AEW. Ustedes saben que francamente a mí no me gustó el concepto. Creo que se debió haber hecho correctamente, haber despojado del título a CM Punk, pero ya se hizo, hay un nuevo campeón interino. ¿Cómo te gustó el evento? ¿Te gustó esta lucha? ¿Te gustó que Jon Moxley ganara? Repito, Jon Moxley, primer campeón mundial interino. Derrota a Tanahashi. Los luchadores de New Japan Pro Wrestling son buenísimos. Yo no tengo problema con los luchadores. Tengo problemas con las partes creativas. Es también como 20 años atrás. Y aunque cambian de creativos, tú hablas con fanáticos japoneses, como hemos tenido la oportunidad nosotros, y te dicen que respetan a New Japan Pro Wrestling, pero que no están a bordo con las partes de las ideas creativas y cómo de momento derrotan a uno de sus favoritos cuando es el tiempo que ellos entienden que era para abrirle las alas y volar más alto. Así que esa es la manera que hizo el evento New Japan y creo que Tony Khan se la comió. Un buen negociante termina el evento con Jon Moxley como el primer campeón mundial interino de AEW. Derrotando a Tanahashi se abre la puerta para un Forbidden Door 2. La pregunta es, ¿será en Estados Unidos? O te vas a un Tokyo Dome para meter por lo menos 30 mil personas. Yo creo que con luchadores como Jon Moxley, ex WWE, y toda esta gama de luchadores, yo creo que hay la atracción, que hay el fuerte, el star power, para tú meter un mínimo de 30 mil personas en el Tokyo Dome. Hay que ver cómo lo ve New Japan y cómo lo ve Tony Khan. Déjame saber cómo te gustó el evento de esta noche. Repito, el main event, el evento estelar. En una muy buena lucha, Jon Moxley se convierte en el primer campeón mundial interino de AEW, derrotando a Tanahashi. ¿Y qué opina nuestro público? Vamos rápidamente con los comentarios. Junior Ayala, ¿quién rayos es Claudio? Brother, Claudio es el nombre que va a usar Cesaro. ¿Por qué? Porque Cesaro le pertenece a WWE. Así que esa es la historia correcta sobre eso. De hecho, te dimos el reporte y te explicamos todo. Si tú chequeas los reportes que hacemos, los videos, te dijimos que era Claudio Castagnoli. Así que tienes que chequear bien las cosas. Oscar Barja Pérez, al final del evento fue un circo. Darle un mega ultra push así sin sentido a Claudio no tiene sentido. Espérate un momentito. Oscar Barja Pérez, después de todo el daño y el sufrimiento que le hizo WWE a Cesaro, esto es lo que tú escribes. El final del evento fue un circo. Darle un mega ultra push así sin sentido a Claudio no tiene sentido. Deberían construirlo. ¿Cuánto tiempo tienes para construirlo? La gente lo ha visto. La gente sabe
quién es él, sabe de su calidad y sabe que lo menospreciaron y que el talento lo tiene. Tú no tienes que construir a Cesaro. Tampoco es el hecho de que tú vengas y le dé los campeonatos máximos. Eso estaría bien tu punto, pero el que tú montas aquí, totalmente erróneo. Es más, voy a hacer lo siguiente en tu comentario. ¿Por qué? Porque si hubiera sido por un título, te diría, brother, estás en lo cierto. Pero Cesaro se merece esto. ¿Por qué? Porque califica, no se lo regalan. No se lo han dado. ¿Sabes los años que aguantó derrota tras derrota cuando la gente sabía que tenía? Cuando le dieron un por poquito, un push, la gente se lo comió. Y esta noche lo viste. La reacción del público, la gente de nosotros en el edificio, la gente que lo vio a través del pay-per-view, todos estaban de acuerdo en algo. Cesaro brilló o Claudio. Así que vamos con otra, pero ahí te equivocaste, brother. ¿Quién más? Déjame ver. Álvaro Rodríguez. ¿Por qué interno? Porque Tony Khan se le ocurrió la idea mágica que en otros deportes dice él que así lo hacen. Y entonces, campeón interino, entonces no le quitó el título a CM Punk, le deja el título para que cuando él regrese, pelea con el campeón interino y ahí saca, me imagino, que el campeón indiscutible de la AEW. Pero no había razón, había que entregarlo como lo han hecho Edge y otros luchadores. Déjame ver, ¿quién más? Fabricio Bolívar III, gracias por existir AEW. Daniel Salas, ¿cuándo saldrá Johnny, no sé, ese nombre no me gustaría repetirlo, pero está hablando de uno de los grandes de NXT, y es Gargano. No me gusta que se juegue con los nombres. Si quieres jugar con el mío, yo no tengo problemas, pero me gusta que se respete a los luchadores. Carlos Di Cronky, good pay-per-view, better than the last WWE pay-per-view. Así que tenemos un comentario en inglés que este le gustó más que el último pay-per-view de la WWE. Carlos Di Cronky, thank you for your comments. Orbel Gómez, la lucha de Orange Cassidy, la mejor de la noche. 10 de 10. Bueno, yo no creo en darles puntos a la lucha, pero esa es tu opinión, la lucha de Orange Cassidy. Hasta ahora es el único comentario sobre esa lucha. Eric Cruz, ¿por qué CM Bucks sigue siendo campeón al regresar de su lesión, luchará contra el campeón interino? Ya lo expliqué, pero exactamente es lo que va a pasar. Jorge Nasir, nadie habla de Cole y su error. Ja, ja, ja. No sé qué decirte. Recuerda que yo estoy viendo los reportes, estoy en México, mi vuelo aterrizó aquí de Tampico y estoy yéndome por los comentarios de nuestros reporteros y también comentarios de la gente que estuvo en el lugar. Y yo te soy sincero, aparte de tu comentario, no he visto, y tú chequeas los comentarios aquí, se ha habido más de esto. Hugo Blanco, y si es Hugo tiene que ser bueno. Hugo Blanco dice, hubo buenas luchas, pero nada más, no hubo nada que me hiciera pararme de mi asiento más que cuando salió Claudio. Ya me tiene cansado que Mox tenga que sangrar en todas las luchas. Quizás comparto contigo. Creo que el sobreuso de la sangre en AEW, en vez de hacerlo bien, creo que Tony piensa que darle la sangre lo pone a diferencia de que en WWE tú no ves sangre y con ellos ves sangre. Pero también aleja a muchas familias que un mundo donde hay más asaltos, que hay más crimen alrededor, que recién sobrevivimos del COVID, la sangre tiene que ser un recurso que tú lo puedas decir, ok, por eso se hizo. Lucha de máscara. Nosotros mismos, yo creo que hemos tumbado más del 90% de la sangre en AAA. Claro, hubo la de Villano 4 contra Psycho, que se abrieron alcancías con botella, y la lucha de Jaula de las 7 máscaras femeninas. Pero yo lo he dicho y creo que todos tienen que reconocer que hay tremendos luchadores en las empresas y luchadoras, y la sangre es un recurso, pero sobreusarlo es lo que hace que el fanático diga, ya me cansé que Moxley esté sangrando. Christian Puetman, ¿por qué? Así lo ha hecho AEW, además CM Punk lo iba a entregar, pero AEW dijo que no. Exacto, no fue AEW, fue Tony Khan. Fue Tony Khan. Y fue un error, fue un error. El campeón que deja el título en el medio del ring, cuando es un shoot, cuando es verdad, una lesión verdadera, le hace honor al campeonato. Y Tony Khan no entendió eso. Él entendió, ok, tengo una serie de luchas que puedo hacer para sacar un retador aquí al lado, y como voy a hacer Forbidden Door, hago que New Japan haga otro tipo de eliminación, y ahí enfrentamos a los dos para sacar al primer campeón. Y creo que él pensó que funcionó,
Pero yo todavía no he visto a nadie que me ha dicho, wow, brutal, qué día, qué idea fenomenal de Tony. Ahora, Tony también lo ve como hombre de empresa, es el presidente, y él dice, oye, yo he pagado tanto por CM Punk, se lastimó el pie, no quiero quitarle el título, y es el dueño. Pero muchas veces cuando eres el dueño, tienes que poner un hombre que no sea un yes man y que te diga, Tony, you're wrong. Hay que quitar el título a CM Punk en no crap con lo de campeón interino. O sea, no basura, no caca con el campeonato interino. Pero cuando no hay alguien que le pueda hablar a Tony Khan, o en el caso de Vince McMahon, tenemos los resultados creativos. Y esperamos que en lo de WWE, ahora con Triple H, vuelva a la casa a la normalidad. Y esperamos que en AEW, Tony Khan diga, ok, ya no soy un amateur, ya tengo unos añitos en esto con AEW y es hora que yo enderece mi barco y que como el capitán de AEW, Tony diga, ok, let's do the right thing. Y tú puedes ser innovador, pero no cometas errores innovando y más en una industria donde ustedes los fanáticos, the fans know so much, los fanáticos saben mucho más y especialmente los Avengers de lucha libre online. Y somos 1,800,000 seguidores. 1,800,000 fans in Lucha Libre online platforms. And we reach like 70 million every month. We have different opinions from fans from all over the world. English and Spanish and other languages. Es importante que tú aprendas. Y creo que Tony Khan es un hombre de palabra. Un hombre de negocios, Tony es bueno. Y Tony es bueno para el negocio. Pero tiene que llevar su producto de AEW a un punto de excelencia. Yo creo que Tony Khan y AEW es good for business. Pero ahora tienen que abrir los ojos para llevar su producto a otro nivel. Pero insisto, AEW es una alternativa. AEW creo que puede crecer más rápido si Tony tiene a alguien que lo asesore. Necesita a alguien que lo asesore. Para que pueda triunfar con su producto. Cano Balastro, Claudio está dentro de los 5 mejores del mundo sobre un ring y WWE lo deja ir. Cano, eres una bendición. Porque no hay manera que tú me digas a mí que Cesaro o Claudio no podía tener, no un push arriba en WWE, pero una buena corrida y dejarlo no allá arriba, pero en un punto donde signifique algo. Por su honor, por su pasión, por su calidad. Creo que eso es muy importante. Y espero que Tony Khan, así como lo hizo esta noche con Claudio, lo haga. Y yo le voy a dar un aplauso a Tony. Tony, bravo for what you did with Claudio, el ex Cesaro. Eric Jiménez, habla de lo que pasó con Adam Cole. Eric, solamente 2 personas me han hablado de eso. Y mi pregunta es, 2 personas hablan de algo y yo voy a darle duro a Adam Cole. Nadie es perfecto. Si esto fuera lleno de comentarios de Adam Cole, lo diría. Pero te leo el comentario, no lo evado, pero yo no veo una multitud de comentarios como para decir, ok, habla de eso. Pero te repito, nadie es perfecto. Déjame ver quién más. Víctor Hugo. Y si es Hugo, tiene que ser bueno. Dice, buena calidad en todas las luchas. Ronnie Paz, Guatemala in the house. Bueno, lástima, no pude verlo por acá, pero se ve que estuvo bueno. Tu bendición, hermano Hugo, por mi salud. Te bendigo, Ronnie, en el nombre de Jesús. Dice Junior Waman, se vienen buenas luchas con John Moxley. Justin C. dice, creo que el líquido vital sería más llamativo en una lucha de estipulación extrema y no cada rato. Yo estoy de acuerdo contigo. Creo que AEW todavía no está tan fuerte y utilizar demasiado la sangre a mí no me gusta. Y vengo, ustedes ven, vengo de la vieja escuela. Pero había una razón de ser, eran otros tiempos. Pero yo ahora soy productor, estoy trabajando con Triple A, después Conan, que nuestro jefe, estoy en el equipo creativo, y Conan mismo, y nuestro equipo creativo, estamos tratando de alejarnos de la sangre, y estoy ayudando a otras empresas, y lo primero que yo digo es, wow,
vamos a alejarnos de lo más que podamos de la sangre, porque los tiempos en que vivimos hay demasiada violencia, y si hay tremendos talentos, y los hay, y John Maxwell es tremendo talento también, no es necesario lo de la sangre, porque entonces cuando venga un ángulo o una historia o algo creativo que valga, aunque no sea la palabra, lo voy a utilizar, que valga la pena o que tenga la importancia, entonces la gente ya lo ha visto. Si ves sangre así, en un producto donde muchos padres no quieren que sus niños vean demasiada sangre, y te digo porque a mí me han hecho los comentarios, y yo trato todo lo posible de alejarme en las ideas creativas mías de la sangre, y donde me llevan a producir un espectáculo, yo chequeo y le digo, no hay razón para sangre. Y yo sé que a veces los luchadores se enojan porque es la lucha estelar, y a veces me miran mal, pero lo que es correcto es correcto. ¿Para qué lo necesitas? Tienes una buena historia, hay dos o tres buenos luchadores en una triple amenaza, una lucha por el título, ¿por qué le vas a meter sangre si no hace falta? Y creo que eso es importante. Miguel Medina pregunta si apareció toda la facción Ingobernables en evento de la Puerta Prohibida. Pues Andrade, el Toro Blanco, no estaban programados ahí. Tampoco Penta ni Fénix, los Lucha Brothers. Lo extraño es que otros luchadores que sí han luchado con AAA, y de hecho FTR son los campeones mundiales de AAA, se les permitió luchar. Y no quiero entrar en esto porque no tiene sentido para mí que solamente penalices a luchadores latinos y dejes luchar a gente que ya ha luchado en México con AAA. No tiene sentido. Ellos sabiendo de que yo era narrador con AAA, a mí se me hizo un acercamiento para que yo produjese en español una serie de 10 programas. Yo tenía que contratar a un comentarista, estudio de televisión, y no lo hice porque cuando sumé cuenta entre rentar estudio, pagarle al comentarista y todos los gastos, pasajes y todo, yo iba a estar trabajando casi de gratis para New Japan. Y no era lo que yo me merecía. Porque claro, yo voy a cuidar a la gente que trabaje conmigo y cuando yo tire números, no servía. Pero yo era productor y narrador de AAA. Así que no te voy a hablar de eso, pero creo que es injusto que se penalice solamente a los latinos y FTR y su historia convirtiéndose en los campeones mundiales de New Japan Pro Wrestling. Y ahí me quedo con el comentario, no voy a hablar más de eso. Jocks León, no por CML. No los deja trabajar con New Japan Pro Wrestling. Carlos Arieta, esta vez debía ganar Tanahashi. Yo no creo que Tony Khan hubiera hecho este negocio si no ganaba el suyo. Yo creo que ese fue el acuerdo. Recuerda que antes de que se lleve a cabo un evento, tiene que haber unos acuerdos de todas las luchas. Y se firma un contrato donde tú aceptas las ideas creativas y una vez que hablan los promotores, los equipos creativos y Tony Khan da el visto bueno y el presidente a cargo de New Japan da el visto bueno, ya no se puede alterar, a menos que resulte alguien lastimado. Entonces hay cambios que ambos equipos creativos y los dueños de la empresa deben entonces acceder a ese cambio. Aji Turcios, Cesaro daba para ser campeón de la WWE. Aji, es que lo masacraron tanto que yo no creo que campeón de WWE. Pero sí hubiera podido tener una corrida con el campeonato intercontinental, porque es un tremendo luchador. Y hubiera sido bueno para su carrera. Yo creo que sí. Luis Ángel Galvez Break. ¿Crees que sea bueno que Cesaro o Claudio estén en AEW? Bueno para Cesaro. It's good for business. It's good for AEW. And it's good for Claudio. Good for Cesaro. Es bueno para todos. Es bueno para el negocio, para AEW y para Cesaro o Claudio. ¿Por qué? Porque tiene sentido que un gran talento por fin se le dé la oportunidad de combatir con grandes combatientes o grandes luchadores y que gane. Porque la gente sabe que Cesaro o Claudio es un señor luchador, que no es como tú regalarle una lucha. Esa fue una de las frustraciones más grandes que yo tuve con WWE. El hecho que ellos sabían, Vince sabía, Triple H sabía, Kevin Dunn sabía, Nick Khan sabía, les importó un comino.
masacraron la carrera de Cesaro. Y donde está en AEW, Cesaro o Claudio es AEW and it's good for business. Muy bueno para el negocio. Miguel Medina pregunta si apareció. No, eso ya le dijimos no. Ya te expliqué por qué también. Te lo expliqué. Eso también lo expliqué. Hurt dice, Moxley no es buen campeón. Es un buen peleador, un brawler. No necesita campeonato. Solo necesita su estilo de lucha extrema o callejera. Pero no tener un título. No creo. Porque Moxley todavía, por los finales grotescos, yo no creo que todavía ha llegado al peak o al nivel que tiene que llegar para que entonces clasifique en la posición que tú dices que ya no le haría falta un título. Pero todavía le falta mucho. Todavía le falta. Y creo que lo de la sangre no le está ayudando para que se convierta en un sello de garantía de un peleador callejero. Esa es mi humilde opinión. Danner Chávez. Hola Hugo, saludos desde Perú. Todos los fanáticos del wrestling queremos verte narrar un evento de AEW. Muchos se olvidan que Cody, con un beso en vivo, yo no lo sabía, me invitó a ser parte del debut de AEW. Yo hice 2 pay-per-views con ellos. Creo que el problema que tengo y me ha costado miles de dólares es que a veces las empresas quieren que yo los proteja. Y como yo no los protejo, pues esta es la manera que ellos dicen, pues, no hablas bien de nosotros o no nos das la preferencia a nosotros, pues entonces no estoy en su lista. Pero a mí no me importa que no me tengan a mí. Pero yo sí quisiera ver a Carlos Cabrera ya. A Carlos La Voz Cabrera. Porque hay negocios con AAA y AEW. Y creo que Carlos Cabrera sería buenísimo para AEW. Y sin decir, ustedes saben que sería bueno. Yo estoy tranquilo. Pero sí me gustaría ver a mi brother Carlitos en AEW porque no habría problema con AAA. Y recuerden, yo hice 2 pay-per-view, pero yo no me vendo, yo no puedo ser comprado, no puedo ser chantajeado, no puedo ser sobornado. Y por eso es que somos la número uno en el mundo en deportes de combate y en lucha libre. Lucha libre online jamás será comprada. Nos gusta ayudar, pero reportamos lo que sucede. La verdad te hará libre. Y aquí en Lucha Libre Online somos libres. James Blanco Salas, Will Ospreay, tiene todo para ser una mega estrella, muy buen luchador. Jaime Rodríguez, como creativo, ¿cuál fue tu mayor éxito? Wow, es que a través de los años, toda mi vida, porque un joven muta luchaba con nosotros en Puerto Rico, lo hicimos el Super Black Ninja antes que fuera Razor Ramón, hicimos grandes historias con el cowboy Scott Hall. Así que hubieron muchas etapas. Creo que de lo que impactó fue lo que hicimos con Caín Velázquez. Hicimos algo que gustó y WWE vio Triple Manía y lo contrató. Claro, después hubieron otros problemas. Y por cierto, oramos por él, por nuestro hermano Caín Velázquez, que esta situación pueda él salir bien. Yo no voy a abundar en eso. Pero ha habido muchas y de eso se trata. De seguir innovando y seguir creando Dream Matches. Dice Isaac Bravo, AEW les falta Carlito, Ezequiel Jackson, Chris Masters. Creo que lo tendrían sin pena ni gloria, porque están pasando en AEW muchos problemas, al igual que WWE. Tienen mucho talento y no saben qué hacer con ellos. Alex David Torres, hola Hugo. Iker Emiliano dice, Huguito, es la misma historia de Dolly, ya que pasó después de Money in the Bank y se hizo oficial el campeón indiscutible John Cena versus CM Punk. Ahora es CM Punk versus John Moxley. Dice, ¿dónde está el Big Show, Huguito? La verdad es que hay gente contratada por AEW que de momento no aparece en ningún centro de espiritista. Álvaro Camacho, ¿qué pasó con CM Punk? Está operado del pie y cuando se operó el pie se dieron cuenta que estaba hasta la lesión era peor todavía. Claro, lo arreglaron bien, pero va a tardar mucho su reparación. Marvin Molina, Claudio es lo mejor para los negocios. Yes, yes, yes. Así que hemos tenido un paseo por los comentarios. Dejen los comentarios para que New Japan y AEW vean qué ustedes opinan, no lo que opina Hugo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les gustó el evento? Déjenselo saber ahí. Lo que les gustó, lo que no les gustó, o simplemente me gustó Forbidden Door o no me gustó.
Así que recuerden que nuestro café Lucha Libre Online está a la venta. Tenemos el nuevo baby de Colombia. Nuestro nuevo baby Café Lucha Libre Online de Colombia. Tenemos el de Chiapas, México, y tenemos el de Ajuntas, Puerto Rico. Lo puedes ordenar directamente en cafeluchalibreonline.com, cafeluchalibreonline.com. Desde Ciudad México, con todo nuestro amor y todo respeto para todos los Avengers, les habló y reportó el hijo de Doña Mélida, Hugo Sabinovich. Recuerda, eres un original, no vivas como una copia y no dejes que nadie utilice tus oídos como zafacones o tachos de basura. Naciste para vencer, dice un libro poderoso, que tú eres más que vencedor. Y yo te bendigo en el nombre de Jesús. ¡Atángala! ¡Dímelo, Carlitos! ¡Por poquito!